No, es que te digo una cosa, el invitado que tenemos esta noche, pues me está rejuveneciendo, te podría decir, pues perfectamente 30, 40 años, ¿no? Porque hay que ver las luchas que teníamos dentro del deporte, porque te voy a contar, Antonio Reyes entrenaba el Córdoba de balonmano ya de infantiles, cuando yo entrenaba el Córdoba infantil de fútbol. Y teníamos dos jugadores que jugaban en los dos equipos. Entonces, ni te cuento las luchas que teníamos, a ver, que ya muchas veces decíamos, bueno, pues esta semana que jueguen contigo y la semana que viene conmigo. Eran dos fenómenos. Antonio Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director deportivo del Córdoba de balonmano, Caja Sur Córdoba de balonmano. No sé si, bueno, la introducción que ha hecho Antonio es cierta, ¿no? Al final. Totalmente cierta. Con Antonio tenemos una relación ya casi desde que el deporte existe. Es decir, que en los primeros pasos del deporte cordobés ya estábamos él y yo enfrentándonos por la lucha para captar jugadores. Ya eso no ocurre. Ya no ocurre. Ahora ya los jugadores se especializan desde que tienen 5 años. Y cuando un jugador escoge fútbol con 5 años, hasta que no lo deja, no practica otro deporte. Antes no ocurría, antes los niños jugaban a todo y ellos definían por un deporte u otro a una edad en la que ya tenían uso de razón. Ahora no, ahora ya están predestinados casi desde que han nacido. Antonio tiene ojo clínico para los jugadores, pero oye, el Caja Sur Córdoba de balonmano, para los que coge para la cantera, no veas, porque estamos haciendo una grandísima temporada año tras año. Luego hablaremos también del éxito en categoría femenina del Alevín. Año tras año, metiendo cantera con recursos propios de la casa y siendo auténtica referencia al deporte cordobés. Sí, pero quizás estemos atravesando uno de los momentos más delicados. La gente solo ve el resultado de los equipos que están ganando, pero no ve lo complicado que es la castración. Cada día nos cuesta más trabajo, los padres son más remisos a volcarse en llevar a los niños fuera de lo que es su entorno, y como el balonmano es un deporte que quizás no tenga el apoyo económico que necesitamos para poder entrenar en pabellones, para poder afrontar los desplazamientos, pues entonces en el momento que a los padres les informa que tienen que irse fuera de su entorno y que además tienen que pagar, las cosas ya se nos están complicando. En la época de Antonio y yo, el deporte era gratuito, pero eso ya ha pasado a la historia. Bueno, luego hablaremos, ahondaremos también en ese tema, porque es todo interesante, pero digo, antes, por centrarnos un poquito en lo deportivo, esta temporada, estábamos hablando antes, de déjà vu, ¿no? Se repite constantemente, ¿no? Que al final, siempre que tenemos a alguien del Córdoba de balonmano, sale el nombre de la ciudad, Santoña, ¿no? Siempre tenemos ahí ese recuerdo, pero este año se está borrando eso de un plumazo, el equipo líder, sólido, victoria contra Lanzarote, que se preveía también un partido quizás más duro de lo que fue, no sé vosotros qué pensáis, pero ahí está el equipo en el momento clave de la temporada, falta de 9 de jornada, líder y sin intención de soltarlo. Sí, por ahora el equipo está jugando muy bien y ya más que los resultados, el nivel de juego. Este año creo que el equipo está jugando mejor que el año pasado, el nivel defensivo es un poquito también mejor y los resultados vienen a consecuencia de que el juego se está haciendo muy bien. Pero también es verdad que la parte de temporada que nos queda no es fácil. Somos líderes, tenemos una diferencia que podíamos haber firmado a principios de temporada, porque es bastante holgada y bastante que nos da bastante tranquilidad, pero nos quedan desplazamientos a Ciudad Real, desplazamientos a Ingenio, tiene que venir GAE esta semana, que es lo mismo que las cosas están muy bien, en 2 o 3 malos resultados se te pone el agua al cuello, empieza el nerviosismo y es mejor tener los pies en el suelo y no aventurarnos. Hay que ir poco a poco y procurar mantener la diferencia, que no va a ser fácil. Pero yo creo, Antonio, que por ejemplo el partido de esta semana contra el GAE, los partidos que tú estás diciendo en Ciudad Real y tal, contra el Ingenio, yo creo que eso tiene que fortalecer al equipo y te tiene que servir, digamos, de entre comillas entrenamiento, para que después cuando hay que dar el do de pecho en el final, en la fase final, que tengamos una experiencia ya de haber luchado contra grandes, ¿no? Está claro, lo que tú dices es fundamental. Es decir, si tú llegaras después de un camino plácido, de un camino sin dificultades, y te enfrentas en una fase de ascenso contra 4 equipos, contra otros 3 equipos que van en tus mismas circunstancias, el que haya tenido menos dificultades lo tiene más complicado. Lo único que ocurre es que lo que tú estás diciendo está muy bien, siempre y cuando ya tengas asegurada la clasificación. Estamos hablando que nosotros estamos en camino de. Entonces yo ahora mismo preferiría tener un camino más tranquilo, menos exigente, pero que me asegurara estar arriba. Entonces cuando tenga ese camino, ponme a todos los rivales complicados, ¿sabes? Cuando ya tenga mi clasificación. Hasta ese momento hay que tener las cosas con cierta tranquilidad, es decir, no lanzar las campanas al vuelo. Sí, pero del año pasado quedarán bastantes jugadores que tendrán metido en su mente lo que aconteció en San Antonio. Sí, el equipo
al 80% son los mismos del año pasado. Y de hecho, se han mantenido la base fuerte de jugadoras del año pasado y han venido unos refuerzos de mucha calidad. Alberto Requena viene de plata, Julián viene de plata, Jota es un equipo que, Jota es un jugador que ha destacado mucho en primera, y esos son los refuerzos. Es decir, que nos hemos reforzado al límite de lo que nosotros podíamos. Los juveniles que han subido son juveniles que están participando con la selección española a nivel juvenil. Es decir, que el equipo ha ganado muchísimo potencial. A nivel de jugadores, nosotros no podemos quejarnos. Tenemos lo máximo que nos podemos permitir. Pero eso no te garantiza nada. Porque es que empezar de cero y todos los rivales están buscando lo mismo. Por eso cuando antes me comentaba, en un gol en Santoña se perdió un año. Esperemos que sea un año. Porque es que estamos hablando de subir. Aquí es muchísimo más fácil mantener la categoría que subir. Subir es muy complicado. Pues una vez que has conseguido el ascenso, ya dices, me quedo tranquilo. Porque está en mis manos el poder mantenerme. Pero el ascender no está totalmente en tus manos. Porque depende de que puedas organizar la fase, de que los rivales que en el sorteo te depare sean rivales asequibles. Hay muchas, muchas variables. Y sobre todo, la más importante, lo que te he comentado, es poder organizar. Hoy por hoy, organizar una fase en Córdoba prácticamente es imposible. Porque no tenemos el apoyo que reciben en otros sitios y nosotros no podemos hipotecar la base. Si nosotros tuviéramos solo el primer equipo, estaríamos en plata. No tendríamos ningún problema para estar jugando en plata. Pero claro, el presupuesto del club no se puede destinar exclusivamente al primer equipo. Tenemos 10 equipos o 12 abajo, que además tenemos la mala suerte, entre comillas, de que ganan. El año pasado conseguimos con la base ganar todos los títulos provinciales. Y este año la temporada era muy complicada. Teníamos en infantiles nuestras dudas, a Levine estábamos casi convencidos que no teníamos posibilidades, la cadete estaba también muy difícil, pero se están desarrollando las ligas y es que podemos repetir, es que podemos volver a disputar todos los sectores andaluces y todos los sectores andaluces que supone gasto, supone un esfuerzo económico, un dinero que no tenemos. Fíjate que eso no es como pudiera pasar en fútbol, ¿no? Que hay un chaval que destaca, se va a otro equipo, deja un importante rédito económico. Digo, el caso de... era el chaval de Pablo, era, ¿no? El que se fue al Ángel Jiménez, que se va a Liga Sobal, ¿no? Y eso, pues... Bueno, yo le preguntaba aquí al Presi, ¿no? Decía, eso te llena de orgullo, pero a la misma vez es como un fastidio, ¿no? Es decir, pues, perdemos a un pedazo de jugador, nos llena de orgullo porque se va a Sobal, pero tampoco te deja una gran cantidad, ¿no? Como para... En el tema de Pablo, el momento de irse. Claro. Es decir, si un jugador se te va cuando acaba la temporada y tú tienes tiempo de poder conseguir un recambio, de poder moverte para sustituirlo, pero con la liga empezar en noviembre, diciembre, una pieza clave. Los derechos de formación en balonmano, hubo una revisión de ellos en la última asamblea de la Federación Española, y claro, a los clubes grandes no les interesa que los derechos de formación sean... una cantidad más o menos lógica. Entonces le pegaron una bajada del 60%. Entonces ahora mismo lo que antes te podía suponer, tampoco estamos hablando de grandes cantidades, pero un jugador que te puede dejar unos 6.000-7.000 euros que en balonmano, una cantidad, pues mira, por lo menos te viene bien. Pues de 6.000-7.000 te quedan en 2.000, tú dices, no, por 2.000 euros es que no me merece la pena. Y así estamos. Los clubes de cantera estamos llamados casi a desaparecer. Porque es que no hay posibilidad de salir adelante si pretendes tener también un reflejo arriba. Y si no tienes reflejo arriba, ¿con qué ilusión juegan los niños? Así que es que arriba tienes que tener dinero para estar arriba. La pescadilla. Pues, ese es un problema que además yo no le veo solución. Porque ahora mismo nosotros estamos en una zona en la que muchos equipos de los alrededores necesitan jugadores. ¿Dónde van? A los nuestros. ¿Qué motivos tienen para irse? Pues uno porque entrenan menos, otro porque ganan más dinero, más potencial deportivo, más posibilidades porque el nivel del equipo está más arriba y claro, nos quedamos sin gente. Pues a mí cuando muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué jugadores te faltan? Si Córdoba de Balonmano pudiera tener a los jugadores que han salido de su cantera, estaríamos en mitad de la tabla hacia arriba en plata, seguro. Y a partir de ahí aspirando a más. Oh, ¿no? Claro, pero es que no podemos mantener a lo nuestro. Claro, pero si es que... hombre, yo creo que hay dos deportes... Yo digo que es que en Córdoba los deportes lo que le falta es un apoyo económico. Porque hablamos muchas veces de fútbol sala, que yo digo, con los jugadores que tenemos de Córdoba jugando en fútbol sala, que están en la élite, tendríamos un equipo
en la primera división. Y es que en balonmano, lo he dicho montones de veces, es que el Cajasur de balonmano es la fuente donde se nutre el Ángel Jiménez, el Ars, el Pozo Blanco en su día, y si todos estuvieran aquí, macho, que podríamos estar en la Asobal, ¿no? Asobal, yo no digo peleando con el Barcelona ni peleando con los grandes, pero sí en la mitad de la tabla peleando para salvarnos, seguro. Yo con estar en mitad de la tabla de plata, en la segunda categoría del balonmano, yo creo que ese sería el lugar que nos corresponde, que no quiere decir que un año tiene una promoción buena, los jugadores prefieren quedarse y pega una asomadita por Asobal. Complicado, pero plata lo mantendríamos seguro. Pero lo que tú has comentado, el tema económico, es que Córdoba no es un buen sitio para que el deporte tire hacia de arriba. Y es complicado encontrar culpables. Es decir, si yo supiera la solución, yo intentaría aplicarla. Pero el problema es que aquí la política deportiva desde hace mucho tiempo es invariable. Y partiendo desde el momento en que hay que pagar las instalaciones para la base, ya tienen un hándicap con respecto a los equipos de los pueblos. En un pueblo los clubes no pagan por entrenar. Nosotros tenemos que pagar por entrenar. Podíamos entrenar al aire libre, pero ¿cómo puedes tener balonmano de calidad entrenando al aire libre? Tienes que entrenar en un pabellón en condiciones y eso ya te cuesta dinero. Ese dinero ya lo tienes que restar de posibles fichajes, de calidad en los desplazamientos. Nos parece mentira, nuestro equipo el año que estuvimos en plata viajábamos en furgoneta. Entonces yo me río cuando dicen, es que han tenido que ir, el Madrid ha tenido que ir de Madrid a Valladolid en autobús. Hostia, tiene mérito, tiene mérito. Nosotros vamos de aquí a La Coruña en tres furgonetas conduciendo el entrenador y los jugadores. Y llegamos, jugamos y nos volvemos. Jugamos, nos volvemos y ganamos, ¿no? Porque es lo que suele hacer. Bueno, en plata ganábamos. Bueno, pero ahora por lo menos. Este año sí, este año van las cosas bien y no nos podemos. Claro, porque digo, hablando de lo institucional, es verdad que hay muchos temas para tratar, ¿no? Y muchos temas ahí delicados, complicados, que se deberían solventar, sobre todo con los equipos tan representativos, ¿no? De la ciudad, de la capital. Sabemos que Córdoba es como es en ese sentido, apuesta bien poco por el deporte, incluso cuando los ha tenido cerquita de la élite. Yo recuerdo, hablabas antes de Fútbol Sala, al grupo Pinar, que estuvo ahí cerquita de haber tenido un equipo con muchas posibilidades, lo dejó morir. Dos equipos en voleibol en la máxima categoría de categoría femenina, lo dejó ir. El Cajasur también, el deporte de fútbol femenino, ganando título, lo dejó morir. Córdoba es una ciudad que para el deporte es verdad que tiene muchas cosas que mejorar, pero entre tanto van asomando equipos como el vuestro, que oye, que nos van haciendo ahí, ¿no?, dibujar ese panorama, sentirnos también orgullosos de lo que hay aquí en Córdoba. Y este fin de semana tenemos una prueba de esas de reventar Fátima, ¿no? Un partido contra el GAES, que ahora es tercero, pero es que vaya partido, no sé si es el partido clave, entre comillas, sí, de la temporada, ya para dar un golpe definitivo y alejar. Hay que tener en cuenta que el GAES es un equipo hecho para ascender y un equipo que está configurado con jugadores prácticamente el 80% de superior nivel de la categoría que están jugando. Ellos tienen, el portero es de Asobal, de Puente Genil, Curro, un extremo izquierdo, es de Asobal, Vidal es un argentino internacional con Argentina que tiene categoría de Asobal, y la mayoría de los jugadores, si no tienen nivel como mínimo de plata, le falta muy poco. Entonces era un equipo que en principio era el candidato máximo a estar arriba y los demás nos íbamos a disputar la segunda plaza. Y sin embargo las circunstancias han hecho que haya perdido un par de partidos, porque aquí los partidos hay que ganarlos, aquí los partidos no te los regala nadie, ellos han tenido un par de baches, han perdido partidos y están por detrás, pero ellos siguen sabiendo que son los máximos candidatos. Un ejemplo, ellos están ahí arriba y la semana pasada los entrenadores causaron baja y tienen un entrenador nuevo, un equipo que está llamado a estar arriba, que los resultados no son malos, sin embargo alguien ha pensado que no estaban rindiendo y han cambiado. Cosa que nosotros no nos podemos permitir. Primero, nuestro entrenador está de acuerdo con la ideología del club, es un entrenador de club y nosotros hasta ahora nunca hemos cesado ningún entrenador. Pero es que aparte que nosotros no nos lo podíamos permitir. Nosotros es impensable poder darle la baja a un entrenador y afrontar el gasto que te supone otro entrenador. Si nosotros nos equivocamos, nos tragamos el entrenador hasta que acabe el año. Eso está más claro que el agua. Que yo creo, Antonio, que el éxito de vuestro club está ahí. El éxito de vuestro club tiene una base, que se llama Antonio Reyes, que, hombre, ahora ya en el Colegio Mediterráneo ya no saldrán tantos de balonmano, pero antes, Nacho,
tú ibas al colegio mediterráneo y decías, olvídate, juega balonmano seguro, olvídate porque está Antonio Reyes allí y eso. Empiezas por ahí, pero después yo veo que hay otra cosa, que lo decía el otro día el presidente, es que los entrenadores que tenéis han sido todos jugadores tuyos. Saben la forma de pensar de Antonio Reyes y saben la idiosincrasia del club, que es lo que estás diciendo. Eso es lo más importante y nosotros además promocionamos continuamente esto. De hecho, el equipo alevín femenino que se ha proclamado campeón, el entrenador Javi García, el jugador que es del 99, que ha sido juvenil, empezando en el Colegio Mediterráneo, cuando estaba en tercero de primaria. Él ha estado con nosotros y todavía no tiene ni 20 años y ya está dedicado a entrenar. Cuando ellos dejan de jugar y les gusta, sigue. Y prácticamente el 90% de nuestros entrenadores, creo que todos, salvo Javi Martínez, han sido jugadores nuestros de cantera. Javi Martínez vino de Pozo Blanco, él se incorporó con nosotros, lleva ya 10 años con nosotros, pero no procede de nuestra cantera. El resto, todos son jugadores nuestros. Y es lo que tú dices, poco o mucho mantienen una línea de trabajo. Y esa es la, podemos decir, la diferencia que nosotros tenemos con respecto a los demás. Y Antonio, a nivel de experiencia, decías que el bloque más o menos no es el mismo con alguna incorporación. ¿Tú estás notando, tú que los ves día a día, ese nivel de experiencia, alguna diferencia con respecto al año pasado? Ellos tienen muchísima más confianza en ellos mismos que el año pasado y los partidos se están ganando con más solvencia. De hecho, hay partidos, por ejemplo, en Villafranca, se van al descanso perdiendo 12-8, yo estaba preocupado desde la distancia, voy desde donde estaba, desde Fátima hasta mi casa, 10 minutos, y cuando llego a mi casa, del 12-8 se habían puesto 13-14. Es decir, tienen ya una confianza en sí mismos que no se ven superados por la marcha del partido. Ellos mantienen el nivel de juego, mantienen su ritmo, no les da miedo el ir por debajo en el marcador y se superan, porque además tienen la gran ventaja de que si hay uno o dos que no están teniendo el día, desde el banquillo los que salen son capaces de mejorar el juego. Y eso quizás no lo teníamos el año pasado. Ahora mismo hay dos jugadores de garantía por puesto y eso no lo hay en la división. Puede ocurrir que el lateral izquierdo del GAE sea mejor que el lateral izquierdo de Cajasur, pero el segundo jugador de Cajasur que puede jugar de lateral izquierdo es muchísimo mejor que el segundo que tiene el GAE, y eso es una ventaja, y eso ellos lo están notando, y poco a poco esa confianza es lo que le está haciendo que los resultados sean incluso más holgados de los previstos. Lanzarote, como has comentado antes, es un equipo que también ya se ha dado por vencido, creo yo, porque no están perdiendo las opciones, pero ir a Lanzarote y ponerte 0-6, eso es impensable. Eso demuestra que el equipo va con una mentalidad y con unas ganas que no es normal. El viaje de Lanzarote, os cuento, salieron a las 5 de la mañana, cogieron el vuelo, jugaron el partido, se acabó el partido, vuelo para Córdoba y a las 2 de la mañana estaban en Córdoba. Ese es el planteamiento de que nosotros tenemos que hacernos para poder sufragar el tema económico. Es decir, que ellos en 20 horas viajan, juegan y vuelven. Y ganan y vuelven. Por eso hay gente que no acepta eso. No, yo me tengo que quedar a dormir, me tengo que ir el día de antes. No, es lo que hay y no hay otra manera. Queremos subir, queremos tener una pequeña compensación, hay que sacrificarse en otros aspectos. Y eso todo el mundo no está dispuesto a sufrirlo. Pues Antonio, nos quedaríamos aquí hablando del Córdoba de balonmano, tendríamos para una hora, dos o tres de programa. Pero bueno, a mí es que se me ha pasado volando el ratito este de entrevista con Antonio Reyes. Antonio, estaremos muy muy pendientes del partido del sábado, 7:30 en Fátima, que hay que hacer el llamamiento para intentar reventar ahí el pabellón contra el GAE en Málaga, partidazo ahí para ver, calibrar de una vez por todas ese golpe encima de la mesa que yo estoy seguro que van a dar el Córdoba de balonmano. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por haber estado aquí en Más Deporte. Nosotros vamos a